Qué cool, güey. Bien, bien, estamos ya aquí nuevamente con todos ustedes en estas transmisiones por el Deporte Vive de lo que es la liguilla de tercera división, dándole seguimiento al equipo de Vaqueros. De Vaqueros aquí en la promotora Vaqueros, ya los dos equipos están en terreno del juego, el árbitro ya está contemplando acá que todo esté bien, está checando el auxiliar número uno que es de aquí de Jalisco, está checando las bancas, mientras allá vemos al centro a Jonathan Mercado, que es el árbitro central para este partido contra Vaqueros contra Calor de San Pedro, que bueno, por ahí trae una porrita que ya están allá en la tribuna, y mientras pues vamos a darles la alineación por el equipo Vaqueros: Juan Orozco en la portería, Luis Morales, Jorge Gómez, Luis Enríquez, con el 18 César Gutiérrez, 19 Francisco Ramos, 38 Pedro Preciado, 41 Jonathan Martínez, 42 Moisés Mancilla, 51 Cristian Sojo y con el 84 Luciano Ramírez, mientras que por el equipo de Calor de San Pedro entran al terreno de juego con el número 35 en la portería, Daniel Romero, el 2 Juan Luis Ortiz, 4 Edgar Lozoya, 9 Giovanni Rodríguez, el 10 Timothy Tolman, 11 Uciel Flores, 19 Manuel Mesa, 20 Anuar Ponce, 22 Ricardo Machado y 24 José Martínez. Bien, son dirigidos por José Hugo Baigorría Martínez. Ya todo está listo, está por dar el silbatazo inicial y vamos a pasarle los micrófonos a Antonio Redondo para que lleve para ustedes lo que es esta primera parte, y está arrancando el encuentro en cuartos de final. Bien, está sintonizando acá primeramente el cronómetro de Antonio Redondo, pero ya está. Ahí estamos. Gracias, Omar. Sale. Bueno, pues vamos iniciando con este encuentro del equipo de Vaqueros enfrentando a este Calor de San Pedro, un equipo que viene desde Coahuila. Un saludo para la gente de Coahuila que ya desde hace unos minutos estaba preguntándonos a través de nuestra página www.deportevive, que bueno, si íbamos a transmitirlo, claro que sí, con todo gusto, y esperamos servirles esta mañana. Viene tocando el cuadro visitante en su playera blanca con vivos en naranja y azul. El short es totalmente naranja, al igual que sus medias. El cuadro visitante, el equipo de casa en azul marino con vivos en blanco. Ahí está el cuadro de Vaqueros, que bueno, en el camino dejó al cuadro de Guanajuato. Y el equipo de Calor de San Pedro, Orinegros. Así es. A los Orinegros de por allá de Tamaulipas. De Tamaulipas, señores. Este equipo se levantó de un 4-1 en contra en el juego de ida y metió 7-1 en la vuelta. Así es, un buen levantón de estar en la lona, 4-1, un marcador pesado, aunque fuera de visitante, pero en su casa sacó la casta. Esperemos que lo que pasa aquí. Es un equipo que ya está demostrando que viene por todas las canicas y va rápidamente al frente allá arrinconando a los Vaqueros. Así es, viene ya de nueva cuenta el equipo del Calor de San Pedro, tiene una falta en su favor por el callejón de la derecha, va a venir el servicio, allá viene el servicio directamente al área, el cabezazo, el balón quedó a la deriva, el rechace defensivo, sale el equipo de Vaqueros, pero no, a cuenta viene controlando con un disparo de larga distancia, este que es Ponce por parte del equipo del Calor de San Pedro, se va desviado de la cabaña que defiende Juan Orozco, no pasa nada, el árbitro dice que es saque de meta para el equipo de casa. Un detalle, Toño, el equipo este de Calor de San Pedro, el dueño está casado con una nayarita. ¿Cómo? Una señora de Tepic, Nayarit, no tenemos el nombre, no tenemos detectado quién es la persona, pero mira, este equipo también trae raíces nayaritas. Bueno, pues todo nayarita ahorita aquí. Sí, hombre, desafortunadamente se tienen que enfrentar, ¿no? A final de cuentas, y bueno, pues allá viene tocando en medio campo el cuadro de Vaqueros, buscando por el sector de la derecha en relación al ataque del equipo de casa. Ahí está en medio campo este que viene siendo Juan Francisco Ramos, abriendo y buscando a Jonathan Martínez, que manda el servicio, el balón se eleva por un costado de saque lateral para el cuadro del Calor de San Pedro.
Ahí viene a ponerlo en circulación Manuel Mesa, número 19. Se apoya atrás. En este número 4, Edgar Lozoya. Lozoya, vamos a ver, van a, mandando el servicio hacia el frente, buscando allá algún destino de acción, pero antes la defensiva está rechazando. No quiere ningún problema la defensiva del equipo de los Vaqueros. César Gutiérrez está mandando el balón hacia afuera. El balón está ahí a la deriva. Lo consigue recuperar el cuadro de Vaqueros. Viene con un servicio largo buscando a Ramos. El balón queda a la deriva. Dice la defensiva que llega hasta los dominios del arquero sin ningún problema. Daniel Romero se queda con el esférico. Y bueno, pues allá está. Decías una porra que vino. Sí, así allá se ven unas cuantas gentes. Allá se instaló. Oye, la... trae hasta un letrero, aquí, ¿eh? Allá vemos una cartulina de calor de San Pedro que dice, vamos, vamos por la victoria. Vamos, con furia por la victoria. El calor de San Pedro. Bueno, pues es que la verdad, en las instancias en que estamos, hay que apoyar a los equipos, a estos chamacos, a estos jóvenes prospectos del fútbol nacional. Viene el cuadro de... el calor de San Pedro buscando por un costado, allá repartiendo Anuar Ponce el juego. El balón sale por un costado, es saque lateral. Y bueno, pues está avanzando los primeros minutos de este encuentro. El equipo de calor de San Pedro se ve bien acomodado en el terreno de juego, tocando el esférico, tratando de ir al frente. Allá va a la marca el capitán Luis Enrique, se alcanza a puntear al esférico. Es un saque lateral para el cuadro visitante, que sigue presionando, que sigue buscando. Ahora por ese sector de la derecha, en relación a su ataque, viene el equipo del calor de San Pedro para poner en circulación el balón. Allá el árbitro le está indicando en dónde debe de ser. Allá están buscando y encontrando a Ricardo Machado, este número 22. Hay una falta que se está indicando y es en favor del equipo de los Vaqueros. El cuadro de Vaqueros que está ya en cuartos de final. Estos son los cuartos de final de la liguilla de la tercera división profesional. Allá va a venir el servicio por parte del equipo de los Vaqueros. Ahí está Enríquez mandando el servicio, buscando a Francisco Ramos. Ante la defensiva, pero ya no alcanzó a hacer el recorte. Viene ganando Ramos, este número 19, por parte del equipo de los Vaqueros. El balón se va por un costado, saque lateral en favor del equipo de casa. Y ahí está el equipo de Vaqueros presionando, buscando y encontrando a Gómez. Jorge Gómez, atención, puede hacer una buena jugada. Está internándose por aquel sector, lo desarman, le quitan el esférico y sale a velocidad. Este que es Ricardo Machado, número 22, abriendo por el sector de la izquierda con Manuel Mesa. Mesa deja en corto con este que es Ponce. Ponce es el encargado de repartir el juego y allá está encontrando de nueva cuenta Mesa. Manuel Mesa jugando por aquel sector de la izquierda en relación a su ataque del equipo visitante, buscando a Sojo. Sojo recibe de espaldas, allá le hacen la marca a dos jugadores, pero al final de cuentas logra retener el balón, le meten por allá una patada, el árbitro del encuentro le está señalando, y es falta en favor del equipo de Vaqueros. Tenemos 5 minutos ya de esta que es la primera parte, estamos 0-0. Va a venir el servicio por parte del cuadro de casa, jugando por el centro, el equipo de los Vaqueros, buscando empezar a hilvanar por allá bonito, a tejer el juego. Viene aquí con este número 42 que es Mancilla. Mancilla no alcanzó a dar un buen servicio, recupera José Martínez por parte del equipo visitante, apoyándose en corto en Ponce. Ponce mandaba filtrado el servicio muy lejos y Juan Orozco se queda con el balón. 5 minutos apenas de este primer tiempo, estamos 0-0, Omar Luna. Así es, pues el equipo de Vaqueros no ha podido armar la jugada, no ha podido llegar a la portería, mientras que ya el equipo de calor de San Pedro está pintando algunas cosillas que, bueno, están haciendo que el técnico Morones pues se levante de la banca a dar indicaciones. Así es, Álvaro, deberá estar muy atento, ¿no?, por parte del equipo de Vaqueros, y bueno, sobre todo dando indicaciones para acomodar a su gente dentro del terreno de juego. Vemos ahí a algunos jugadores que a lo mejor no habían iniciado, como Mancilla, que bueno, ahora sí lo está haciendo con el equipo de Vaqueros, y de inmediato el árbitro va a hablar con el técnico del equipo del calor de San Pedro. ¿Algo no le gustó? Ya intercambiaron algún punto de vista, le dice tranquilo, vámonos. El balón pertenece al cuadro visitante, va a ponerlo en circulación Edgar Lozoya, número 4. Allá está jugando en corto, vamos ahí hacia enfrente, ahí en medio campo, buscaban con Ponce. Ponce, allá hay una falta, el balón pertenece al equipo de los Vaqueros. Viene a cobrar el cuadro de Vaqueros buscando por un costado y allá está recibiendo de buena manera el servicio por parte de Vaqueros, que es el que está esperando. Viene el servicio al arquero, antes la defensiva está rechazando hacia tiro de esquina. Edgar Lozoya no quiso ningún problema, dijo vámonos hacia afuera el balón para que no haya ningún problema. Va a venir el tiro de esquina en favor del cuadro de casa.
Estamos 0-0 en los primeros minutos de este encuentro. El cuadro de los Vaqueros mandando el servicio, el rechace de cabeza, bien atento Manuel Mesa. Allá está recuperando el cuadro de Vaqueros, buscando, vamos a ver si abren el esférico, ya puntean, buscaban al capitán Enrique Santa, la defensiva está rechazando y lleva Martínez a cubrir al esférico. Deja que sea su arquero quien se quede con el balón, sí, Juan Orozco, este arquero del equipo de Vaqueros se queda con el balón y allá va a venir con su despeje el cuadro de casa, el equipo de Vaqueros buscando algún destino de acción, allá yendo hacia el frente, antes el cuadro del calor de San Pedro, jugando en medio campo, ahí está encontrando a Ricardo Machado, Machado pierde el esférico, viene ahora el equipo de los Vaqueros jugando con Ramos, abriendo bien el esférico, con este que es Martínez, Martínez con el servicio, Sojo no alcanza a llegar al balón cuando se barría, y bueno, fue escasos centímetros para que pudiera llegar ese esférico y llegar a la cita, a la hora buena, Omar Luna. Así es, bueno, una perfilada a gol, ojalá y se empiecen a dar las jugadas, porque Vaqueros como que no encontraba por dónde penetrar, y ya es lo están haciendo acá por el lado derecho en relación a su ataque. Está demostrando el equipo de calor de San Pedro que es un